Intervalos. Vamos a ver. Intervalo de 2 a 5. ¿Cuál es? Se puede representar con x. Esto sería 2 menor o igual que x menor o igual que 5. ¿Vale? Cuando está el corchete es que entre el 2 y el 5. Y gráficamente se representaría así. O yo lo represento así. Yo pongo un circulito y lo relleno, para que se sepa que entre ese número. ¿Vale? Del 2 al 5. Puede ser abierto, que no entra ni el 2 ni el 5. Pero ojo, cuidado. El 2,01 entra. ¿Vale? Y el 4,999 entra. El único que no entra es el 2 y el 5. Pero todo decimal en medio entra. Desde el 2,001 hasta el 4,9. Puede ser abierto por un lado y cerrado por el otro. Como yo. Yo soy abierto por un lado y cerrado por el otro. Me dice un amigo mío, hay cosas que están hechas para salir y otras para entrar. Y punto. Y yo, hay que ver cómo es. Los hay cuando está el infinito, que por ejemplo, si yo pongo de 2 a más infinito, quiere decir que son todos los números que son mayores o iguales que 2. Y yo pongo una flecha indicando que son todos los números. Que te lo pases bien. El lunes creo que no entra, Y ya está. creo. Llámame. ¿A qué? Bueno, Ay, qué gloria. X mayor o igual que 2. ¿Vale? X menor o igual que 2. Podría ser abierto también, pero tú, los que tienes ahí, ¿qué te dan? es decir, pero hay uno que es llave. ¿Cuál? ¿Verdad? ¿Llave? Sí. Llave. X partido 2, menos 2. ¿Cómo? X partido menos 2. ¿Qué dice? Que sí. ¿X partido menos 2? O sea, no, pero en plan, la raya es un Ah, punto. vale, no, no, te digo lo que quiere decir esto. ¿Menos 2? Menor o igual que X. Mayor que 5. Mayor O no. sea, menor que 5. Menos. ¿Y Esto si es es lo mayor? mismo que esto, ¿vale? Solo que yo aquí no estoy poniendo X y esto quiere decir tales que. Las X que cumple, esto no es partido. Las X que cumple, que están entre 2 y 5. ¿Vale? Entonces son las X tales que se lee, que están. Lo mismo. Lo mismo. Tarea, te me tienes que ver una película de risa. El jovencito Frankenstein, está muy bien, búscala. No, no, si yo lo que digo Te vas a reír un rato. vale, Bueno, entonces este sería desde menos 2 hasta 5. El jovencito, oh, está nublado, ¿no? Y yo subí yo y a los niños a ver con el telescopio van a ver. ¿Y la ¿Qué? llave? ¿Lo veo ese número? No. Con la llave entra ese número. ¿Cómo? Los circulitos. ¿Qué pasa? Uno está Yo relleno. cuando pongo rellenos que entre, cuando pongo los rellenos que no entre. Ah, no. No, es una llave. ¿Cómo Los es? dos son llaves. ¿Cómo que son llaves? Ahí. No, pero la llave indica un conjunto de números, Ah, ¿vale? vale. Entonces, el conjunto de números de X, tal es que X está entre menos 2 y 5. Entonces, yo puedo poner un conjunto de números, por ejemplo, aquí sería el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Pero en vez de escribir esto, porque además tenía que escribir todos los números que son infinitos, lo defino en forma de intervalo. Los valores de X tal es que están entre menos 2 y 5.